¿Cómo están, amigos? Pues, las y caballos, pues ya estamos aquí, ahora sí en un lugar. A ver, oiga, preséntenos aquí el lugar, ¿cómo se llama? Estamos en el Jardín de Piedras de la Tequilera La Picota. La Picota, que está aquí por carretera Monterrey. En el kilómetro 12 de la carretera Monterrey, y tenemos un pequeño jardín botánico de cactáceas, de magueyes, de pitayos. Oiga, y este es la primera vez que uno tan grandísimo, ¿este de qué viene siendo? Este es un pitayo. ¿Pitayo es pitayo? Es un pitayo sudamericano. Sudamericano, mira. Ah, sí, porque está muy, muy grande. Está muy grande, sí. Y mire nomás. Y acá hay muchas guitarras de varios tipos. Y vas a encontrar algo extraordinario ahorita. A ver. Mire. Vas a encontrar algo extraordinario, que es la floración de los bonetes de obispo. Mire qué hermosura. Para la gente que colecciona cactus. Es cactus, yo digo cactus, son, es cactus. Son cactus. Pero mira. Verdaderamente hoy te encontraste un día muy bonito, porque están floreando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los de aquel lado. Siempre he dicho que soy consentido de Dios. Y pues miren nomás lo que nos encontramos, algo de la naturaleza. ¿Cómo dice que se llama? Ese es el bonete de obispo. Bonete de obispo. Bonete porque pareciera un gorro. Sí, cierto. Mira, como los obispos, sí, cierto. Hey. Y acá me decía que están los otros. Ahí están, ahí ¿eh? Están y esas vienen siendo pues las biznagas, ¿verdad? Y acá están los molcajetes, ¿sí? Ah, mire. Los molcajetes donde hacían su salsa los antiguos mexicanos. ¿Sí? Mire. Y ahí tenemos. Y también está el metate, ¿qué es? Sí, el metate, un metatito. Metate ahí. Sí, y hay otros molcajetes en diferentes lugares. Y, sí, ahí está otro molcajete. La mayoría de estas plantas fueron sembradas de semilla. De semilla. Tienen las guirnaldas, tienen entre 12 y 14 años, más o menos. Estas grandes. Estas guirnaldas, o sea, pero aquí son de aquí. Aquí nacieron. Aquí nacieron algunas. Ah, mira. Los semilleros, les voy a enseñar dónde está la semillita. Ah, mira, ahí está. ¿Sí? Esta es la biznaguita de la... ¿Ese no le llaman lima de repente cuando está madura? No. ¿Cuál es la que se come? Hay una que se come, yo una vez probé una en la sierra en Bustamante. Normalmente todos los frutos de los cactus se comen. Ah, ok. Pero en este caso este no es nada más como una pitallita. Una pitallita y la semilla viene siendo esta. Esta es la semilla. ¿Y usted la sembró y se dio? La sembramos y se dan y... Ah, poco sí. Tenemos los viveros. Ah, mire. Tenemos autorización por parte del gobierno del estado y por parte del gobierno federal, porque tenemos registrado el jardín como una UMA. Ah, mire. Que puede reproducir sus plantas y las puede vender. No las tomamos del medio ambiente. Ustedes las siembran. Son de aquí mismo la semilla, el material genético es de aquí mismo. De aquí. Aprovechamos para hacer la siembra del estado. Ah, mire qué bien. Entonces, sí, yo tengo muchos años que por aquí pasaba. O sea, aquí está cerquita de Ciudad Victoria. Estamos aquí a unos 10 minutos, ¿no? 12 minutos. 12 kilómetros. 12 kilómetros, ¿no? 12 no, estamos más cerquitas. Estamos muy cerca. Y aquí, bueno, ahorita venimos por aquí, pasamos. Ahora sí que ahí voy a subir unas fotos de los tequilas. Que sí, cierto, tiene muy diferente el sabor el tequila que está en la garrafa, ¿cómo se llama? En la barrica, perdón. En la barrica de roble. Al que está, ya que ya lo vaciaron, ¿ves? Sí sabe diferente. Accesibles precios, para regalos, para que manden el tequila, está muy bueno. Estamos metiendo este gol, tenía muchos años, les voy a decir una cosa, años que yo quería pararme por aquí. No lo hacía porque por desidia o por no sé qué. Ahorita me paré con el médico Pavón, ya como vieron los videos por ahí, estuvieron ahí operando un caballo. Y pues pasamos aquí, y qué bueno que nos topamos aquí al señor. Entonces aquí cuando pase, ¿cómo se llama? Perdón, me dijo. Sergio Niebla. Don Sergio Niebla. Sí. Y pues se da cuenta, o sea, la tequilera La Picota, aquí está cerquitas. Entonces pueden comprar tequila, oiga, y aparte pueden también comprar cactus. Pueden comprar cactus, pueden venir a verlos, pueden... Tomarse fotos y todo, está bonito. Está muy bonito aquí el lugar. Mucha gente llega aquí para sus bodas a tomarse la foto previa al matrimonio y todo eso. Sí. Y con mucho gusto aquí. Una preguntita, las que están ahí en las macetitas, ¿qué son? Son magueyitos que acabamos de trasplantar también. ¿Magueyes? Son de semilla también. Ah, mire. ¿Sí? Órale. Son de semilla, son diferentes especies de magueyes. Ahí está, son diferentes, ¿ven? Órale. Y acá tenemos otros,
otro tipo. Aquí tenemos la hortaliza para los tomatitos. Para los tomates. Sí. El epazote. Oiga, sí, para el caldo, ¿verdad? Sí, para el caldazo. Este era, sí, es cierto. Hombre, pues acá tiene. ¿Y es qué son? Estos también son magueyitos que... son bocarnias. ¿Bocarnias? Patitas de elefante. Patitas de elefante. Y aquí tenemos... las estrellas. Esta planta está en peligro de extinción, le llaman guayacán. Guayacán. Muchísima gente aquí en Tamaulipas no la conoce. Y es endémica de aquí, de nosotros, del municipio de Victoria. Ah, mire. Guayacán. ¿Y qué tiene algún fruto o algo? Sí, es un árbol muy duro, muy resistente, muy de las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, que la utilizaron como madera fina, por ejemplo. Ah, mire. Pero desgraciadamente hemos destruido mucho de los lugares donde ellos normalmente habitan. Y prácticamente aquí en el alrededor los puedo contar con los dedos de la mano los árboles adultos que hay. Mire. Adultos no hay más de 5. Entonces lo que estoy haciendo es tomar las semillas y... ¿Y ahí tiene los bebés? Y aquí están, esos son. Los bebés. Los guayacancitos. Mira. ¿Sí? Oh, pues qué bueno. Más o menos 50 tengo ahorita. Pero, y la idea es continuar con la reproducción para ver si se pueden lograr. Si alguien los quiere adoptar, por ejemplo. Ah, con okay. Mucho gusto, yo les mira. Puedo donar un arbolito. Ah, pero que le dé seguimiento y que se esté vigente a que se lo vaya. Tiene que sembrarlo, tiene que cuidar y tiene que ver como si fuera su hijo. Ah, mire, ¿sí? qué bueno que dice con eso. Con mucho gusto yo les puedo donar un arbolito. Todavía no están para trasplantarse, pero sí. Ahí van. O sea que aparte de eso van a tener en dado caso un tesoro también porque ya van a estar en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. No te digo que los cuento con los dedos de mi mano, los adultos de aquí. Mire. Sí, y están de dos de ellos región. Es donde he tomado las semillas. Las semillas. Ah. Los otros están jóvenes. Mire. No, es un árbol muy de nosotros. Muy, muy de la región, dice. Flores hermosísimas. Ah, sí, pone flores muy buenas. O sea que aparte es el árbol y avienta flores, es hermosísima. Y los frutos son unos frijolitos que traen una vainita roja, es pintoresco el árbol. Ah, mire, mire. Pintoresco, es muy bonito. Ah, sí. Dile que bueno, pues muchísimas gracias, don. Y ahora sí que... Y ojalá pues, la gente que quiera venir, porque no hay muchos lugares donde tengamos este tipo de jardín aquí en el noreste de México. Ah, mire. No lo hay, no. Ni en Nuevo León, ni en Coahuila. En Coahuila está el Museo del Desierto, pero eso es antropología, no es jardín. Ah, mire. Sí, no tienen los especímenes que tenemos nosotros. Qué bueno, fíjese, qué bueno que... Y no, voy aquí si le sigue caminando, oiga, mire. No, está... Pues eso... Rato. Sí, tiene, está bonito. El chamal que más nuestro no puede ser, el chamal. Con su fruto. Mire, ¿qué viene siendo? ¿Es una piña como piña? Es el fruto, es la flor y el fruto de... Estas plantas son hembras y machos. Ah, chis. En este caso estamos viendo una hembra. Una hembra, que tiene el fruto ahí. Que tiene el fruto ahí, y luego ahí van a venir las semillas. Oye, okay, ¿y está muy exagerado, muy grande? Son pitayos del Pacífico. Mire. Ah, correcto, no es muy de la región, dije porque está muy enorme, muy grande. Pero como quiera los de la región también son muy sí. grandes, pero muy poca gente los cultiva. Sí. ¿Estos se vienen dando dónde? En el Pacífico, por allá. En el Pacífico de México, todo el Pacífico. ¿Mira? Sí, y algunos son de Oaxaca, otros son de... Y acá tiene, hombre, tiene bastantes cosas acá, mire qué bonito está aquí adornado con pura piedra. Ahora sí que... ¿No tiene aquí cómo se llama? ¿Garambullo? ¿De casualidad garambullo no tiene? También tenemos garambullo. Ese está acá para la zona. También por eso se llama el jardín de piedra. Jardín de piedra. Sí, porque es pura. Está empedrado aquí, muy bonito. Sí. Y bueno, pues acá están. Todos son de la misma clase los esos. Algunas biznagas. Por ejemplo, estos se le llaman barril dorado. Ah, ok. O asiento de suegra. Ah, ok. Así le llaman, ¿eh? No es inventario. No es... es el asiento de suegra o el barril dorado. Y estos son chocheros, estos, estas palmas. ¿Son las chochas? Sí. Aquí donde están las chochas, por los que preguntan, este es el árbol de la chocha. Ah, este es el garambullo, ¿no? Se parece. Se parece. Pero no lo es, este es de Oaxaca.
Ah, ese es el pitayo. ¿Son pitayos? Pitayos de Oaxaca, fíjese. Miren nomás. Y este que está acá, este, ¿sí me puedo brincar para allá? Sí, sí, claro. Este que está aquí, que tiene pura hojita chiquita. Este es el garambullo, mira, el que está atrás de ti. Ah, sí, cierto, acá está el garambullo para toda la gente que está por allá en Tula, por allá, esos rumbos, mira.